I must say that I have enjoyed this journey so much. Writing for two of the world's absolutely greatest brass virtuosi, Pacho Flores and Ximo Vicedo, is in a way a dream for me. Also with such a fantastic orchestra, the Radio Television Orchestra of Madrid. Para mí la posibilidad de estrenar un concierto de uno de los grandes músicos del metal del siglo XX y siglo XXI es un gran sueño. Pues para mí poder estrenar este concierto es un sueño. De hecho, ese fue el título que el maestro propuso para este concierto, un sueño morisco. But it's also a piece that has like the Spanish soul in it. So much exotic fever. Además, este concierto es todo un honor que el maestro Christian Lindbergh nos haya dedicado esta pieza, ya que para nosotros es algo muy especial que un músico de su talla nos dedique una pieza. Hemos colaborado muchas veces juntos, de hecho, el año pasado hicimos un disco juntos, pero esta vez para mí tiene una connotación mucho más especial, porque es un doble concierto con un gran amigo querido, Ximo Vicedo, que para mí hoy es la referencia más importante que hay en el trombón. Pues es todo un lujo y un placer poder hacerlo. Y más junto a Pacho Flores, mi amigo y uno de los grandes trompetistas actuales. Pues el proceso ha sido un poco curioso. Ha sido un proceso, yo le llamo, bastante democrático para un compositor, porque él hizo 24 núcleos o embriones, que así le llama él, que son 24 ideas de 10 a 15 segundos, y hizo unas votaciones con su gente más cercana, entre esas estábamos Ximo y yo, para escoger 8. Entonces elegimos esos 8, y él empezó el trabajo y nos iba mandando trocitos para escuchar y ver qué es lo que, si nos gustaba, qué podíamos cambiar o alguna idea que teníamos con él. I must say that I took this opportunity to really challenge the soloists, both the trumpet part and the trombone part is extremely virtuosic. Tiene una característica técnica e interpretativa muy difícil, es muy demandante. Súper exigente para los músicos, exigente para la orquesta también. When I saw the trombone parts, I thought, my God, this is even going to be hard for me to play. It takes a lot of practice. And the trumpet part, of course, Pacho can do anything. So I challenge him really well. Tenemos muchas ganas de hacer una gran carrera con este concierto, poderlo tocar por todo el mundo. Creo que este sueño morisco va a formar parte del repertorio para trombón, trompeta y orquesta. Va a ser un gran concierto. Pero también va a representar un gran reto para todo instrumentista que lo quiera tocar en el futuro. Además, me hace mucha ilusión el poder estrenarlo con mi orquesta, de la que formo parte actualmente, la Orquesta de Radio Televisión Española. Nuestros instrumentos no son de tanta tradición como el violín o el piano, pero hoy día se está haciendo música de muchísima calidad y hay intérpretes de muchísimo nivel, y es importante incluir esto más en las salas de edición. I'm also looking extremely much forward to conducting Nielsen's Symphony with this phenomenal orchestra, as well as Bernstein's very special piece On the Waterfront, Suite from On the Waterfront. Christian!
¡Estás loco! Estás loco, tío. ¿Empezamos? Chimo, ¿tú crees que Cristian va a estar contento con este sueño morisco? Yo creo que va a estar muy contento con este sueño. Ya. Te mato un poquito, ¿no? Como a ti también. Sí, está difícil, está difícil. Bueno, yo creo que aquí lo que hace falta es invitar al concierto. Sí, habrá que invitarlos a todos, ¿verdad? Uh-huh. Así que les invitamos al concierto, que será el 21-22 de marzo en el Teatro Monumental de Madrid, donde este concierto estará dirigido por el mismo compositor, Christian Lindberg, con la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española. So it'll be very exciting. I hope as many people as possible come there and to hear these two phenomenal brass virtuoso. No se lo pierdan. Les esperamos. De aquí para Hollywood.